mañana en Es Radio, primero en el 125 de Movistar. Estamos en todos sus dispositivos móviles, paramóviles, supramóviles y celestiales, que son celestiales. Esto de estar en Barcelona tranquilamente, poner tu 4G de tu iPhone, pones la aplicación de radio y lo vas oyendo tranquilamente mientras ves bramar a algunos, una correa de presos que va camino ya del penal 155, es un placer. Bien, ¿cómo está el tiempo? Pues el tiempo está como ayer y como anteayer, o sea, va empeorando, porque es que suben las temperaturas. Miren ustedes, hombre, no es malo. Sí, sí, es malo porque no llueve. Bueno, en Madrid no se puede aparcar en el centro, salvo que seas comunista, de Podemos, entonces sí. Entonces Sánchez Mato te habilita una dinamización social como la que le ha atizado a su amigo Mayoral, que le ha pegado una porrada de millones, pero para dinamizar socialmente su bolsillo. Está un poco paralizado Mayoral. Tenía su bolsillo sin dinamizar y dijo Analfa Mato, pues hombre, te lo voy a dinamizar yo, Rafa, que tengo por aquí unos millones. Y soltó el medio millón de euros pues para irlo dinamizando. Pero a usted no se lo harán. No. Bueno, ¿cómo están temperaturas? Bueno, pues en Madrid nos vamos a ir a 23 grados. La máxima, Córdoba, Sevilla, Badajoz, vuelve a 30 grados. No es el calor, calor, pero en fin. Y la mínima, Burgos, Vitoria y Palencia, 3 grados. Vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Lo fundamental se lo contaba a las 6. Esto de Cataluña lo único que está demostrando es que España está hecha pedazos, que políticamente los partidos españoles, mientras la nación aparece cada vez más unida, los partidos muestran su verdadera condición, que son agencias de colocación de políticos sin una idea clara de lo que quieren. En nada, pero en nada es en nada. Lejos quedan los tiempos de que un partido u otro eran modelos de sociedad, proponían modelos de sociedad diferentes. El PP bajaba los impuestos, el PSOE los subía, el PP luchaba contra la ETA, el PSOE pactaba con ella. No, olvídense, eso ya. Ahora el PSOE sube los impuestos, el PP sube más que el PSOE los impuestos. El PSOE soltaba de Juana Chaos, el PP suelta a Bolinaga. O sea, no, a la hora de ser malo, el PP le da sopas con onda al PSOE. La diferencia es que el PP, como tiene un estafermo, pues claro, el estafermo no se divide, porque al estarse quieto, solo moverse así, pues no se parte. Y como el PSOE está partido en PSOE, en PSC y la E, pues anda por ahí, en fin, desde que Redondo Terreros no pinta nada, desapareció Rosa Díez, es decir, desde que había Paco Vázquez, Enrique Mújica, es que hay socialistas históricos, si me apuran hasta Alfonso Guerra y hasta Felipe González, me duele decirlo, pero hasta Felipe González tenía una cierta idea de España, pero es que ahora no saben lo que son. Son podemitas cuando ven a Ferreras, son ruicistas cuando ven a cuatreros y no saben lo que son. El PP no sabe si es Sorayo o Cospedalo, porque como Mariano duda, y está en el 155, pero al mismo tiempo contra el 155. El PSOE está contra el 155, pero al mismo tiempo está a favor del 155. Y los separatistas, esto ya es fantástico, porque están a favor de ir a las elecciones y por lo tanto de someterse a la legalidad nacional, aunque sea para pervertirla, no habría que permitírselo de ninguna manera, habéis cometido un delito atroz, a la puñetera cárcel. Y a desnazificar, que eso son años, no son meses. Bueno, pues ellos también están divididos. Los pedecatos, los que tienen la cárcel pendiente, y eso no se ha podido pactar más y tal, dice nada de elecciones, a la guerra, al conflicto, a ver si luego en una amnistía me pilla. O sea, lo que se le escapó a Cocomocho, al pobre Cocomocho, que es como el alma de Garibay, va por ahí vagando por los espacios. Bueno, pobre, siniestro. Más y estos, todos los que tienen cuentas pendientes con la justicia, claro, eso está en marcha. Entre 5 y 15 o 20 años de cárcel, eso va. Y entonces, claro, ¿y cuándo nos amnistían? Ah, hombre, si estáis en la guerra, no os pueden amnistiar. Nunca. Por cierto, estaría bien que Ciudadanos, para compensar la mamarrachada de las elecciones en Cataluña, que no se pueden realizar, que no se deben realizar,
que no se deberían realizar hasta desnazificar aquello, pues podía proponer que no hubiera más amnistías. O sea, no más amnistías. La guerra civil viene, entre otras cosas, porque a los golpistas del 34, el PSOE y la Esquerra, hay una amnistía. No, 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 no. Golpe de Estado, cadena perpetua. 20 años, pero que se cumplan los 20. Es que no hay otra solución. Es que si no, te vuelven a dar otro en 3 meses, como es natural, y alguna vez le saldrá bien. Bueno, el caso es que el panorama es indescriptiblemente caótico, fragmentado, fragmentario y fragmentoso. Y quedan solo 2 días para que este avestruz ponga el huevo y no sabemos si está vacío el huevo. El huevo es grande. 155 parece una cosa muy grande. Pero ¿y si no hay yema? Pero claro, del valor de Mariano no existen pruebas físicas, ni palpables, ni históricas. Y ya ha aparecido Cospedal, claro, que es como el alma seria del Partido Popular, contra Soraya, que es la traición con pantuflas. Es que Soraya es la traición, es el soborno, es el soborno a Puyol. Dice, pero ya no está Puyol. Bueno, pues sobornaremos a alguien. No, pero que eso ya no funciona. Nada, no los quitas de la cabeza, son abogaduchos del Estado, picapleitos venidos a más, nada. Lo que llamaba... Es de Valle Inclán, ¿eh? Esto es exacto. Valle Inclán, saben que a pesar de que era gallego, pues tenía una peculiaridad, es que hablaba como si fuera andaluz, ponía la Z por todas partes y decía, eso son cagatintas. Bueno, pues eso es lo que tiene Mariano, en Soraya y sus sorayos, y sus sellones y sus arriolas, cagatintas. Basurilla que cree que se puede gobernar por el soborno. Y que te dan un golpe de Estado, y a los que te dan un golpe de Estado los puedes comprar. Vamos, hombre. Si ya se han llevado toda la pasta que podían. Y aún así te han dado el golpe de Estado. Vamos a contarles cómo está el patio, dentro de que a lo mejor esta mañana cambia. Porque ya digo que es que cada partido está desencuadernado. No sabe nadie por dónde puede salir. El único que parece más homogéneo es Ciudadanos. Y en la primera encuesta que tenemos, que sacamos ayer, bueno, los resultados son espectaculares. Y si no hubiera metido lo de las elecciones en Cataluña, bueno, serían extraordinarios. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, eso es! ¡Sí! ¡No! Pero cariño, si vais perdiendo 5-2. Nueva tarjeta La Liga Santander. La única tarjeta de crédito que te da hasta 3 euros por cada gol de tu equipo. Consulta condiciones y solicítala ya en bancosantander.es. Celebra como nunca los goles de tu equipo. La aplicación del artículo 155 y la posibilidad de suspenderlo si Puigdemont convoca elecciones, como el lunes dijo en una entrevista radiofónica Soraya Sáenz de Santa María, ha provocado desde entonces continuas rectificaciones de varios miembros del Ejecutivo y del Partido Popular. Las fricciones entre Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal son evidentes desde las declaraciones de Millo, en las que pedía disculpas por la actuación de la policía y la Guardia Civil. Fricciones que pasaron de la mesa del Consejo de Ministros a la de Génova 13, tras las declaraciones del vicesecretario Maillo, dejando la puerta abierta a una paralización del artículo. La ministra de Defensa y secretaria general del PP participaba ayer en las reuniones de coordinación del partido. Posteriormente defendía la aplicación del 155 y con ella el resto del gobierno y el PP. Escuchamos a Cospedal, Catalá, Pablo Casado y Rafael Hernando. Solo quien ha demostrado un desprecio absoluto por la ley puede sorprenderse de que la ley se haga cumplir. Un proceso electoral no elimina esos incumplimientos. La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña no detendría la aplicación y la tramitación del artículo 155 y yo creo que cuanto antes debe volver a la legalidad. Esto no va a implicar que haya, si se convocan unas elecciones, una limpieza sobre lo que algunos han estado haciendo durante todo este tiempo. No, no, no. Pues entonces... Bueno, éramos pocos y la abuela se puso de parto. Vamos a ver. O sea, ¿qué acabas de decir, Rafa Fernando? O sea, ¿qué acabas de decir? Esto no implica una limpia. Es que, claro, esta gente es de Castilla la Vieja, que se supone que ahí se habla un español sólido. Mayor de Zamora. Soraya es de Valladolid.
Este no sé dónde es. ¿Dónde es Rafa Hernando? De cualquier sitio, bueno, de un bar de carretera. Creo que es almeriense, si no me equivoco. Pues tiene un acento confirmado. Más bien como de bar de carretera de Ciudad Real o por ahí, una cosa. Ese deje, no sabe si es del sur o de chulo que es él. Vamos, que habla muy mal. Hay gente que habla mal en todas partes, excepto los catalanes, que hablan perfectamente castellano sin estudiarlo. No, es de Guadalajara, pero diputado por Almería. Me he equivocado por poco, he dicho Ciudad Real. Sí, ese estilo. Es que esos bares de carretera, Las Vegas, Las Gatitas y tal, es que no falla. Si lo ves, un tío que llega a Lambón ahí para hablar y se pone así, y se pone mano en el bolsillo, señorías, dice, señorías, falta decir, o sea. Pero de aquí nada, como esto, si esto fuera corcho. Bien, el problema es que el Partido Popular no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque Mariano duda. O sea, si Mariano hubiera dicho, vamos a ver, os quiero a todos en primera fila diciendo, pero el himno de la Guardia Civil, ¿eh? ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! Hombre, lo que he dicho yo toda la vida, diría tal. Bueno, Andrea Levy le pone, vamos, música de rock si hace falta. Pero como Mariano hasta el sábado no quería aplicar la ley y después le han empezado a temblar las piernas, pues claro, si Mariano tiembla, los otros el baile de San Vito. Pero sobre todo aquí hay dos ideas básicas en el gobierno. El gobierno está para gobernar y luego, pues, ¿qué se le va a hacer? Si alguien se queja, que se queje, aplicar la ley, como no se dejan por las buenas, por las malas. Tiene 200.000 hombres y mujeres en la policía, la Guardia Civil y el Ejército para cumplir la ley, para aplicar la ley, para acabar con el golpe de Estado. Tiene todo el dinero del Estado, que lo primero que tienen que hacer es quitárselo a los golpistas. Está acabando octubre, en noviembre, ningún golpista, ningún sospechoso de golpismo puede cobrar un euro. O sea, España ya ese dinero lo va a destinar a luchar contra el golpe. Pero claro, a Mariano le dices que tome una decisión, como no ha tomado nunca desde lo de Viri, no se sabe que tomara una decisión, apuñalado a lo suyo, pero sin que se notara, tal. Así que la parte cobarde, naturalmente cobarde, que es la de Soraya, pues naturalmente apuñala al propio gobierno, pero a las 24 horas. Y la parte más sensata, que se da cuenta de que si vas, y aparte que está rodeada de militares, todo el día, o sea, es que no puede ir Cospedal a decir, no, pero si ahora dicen que no han violado nada, no han violado a nadie, ¿eh? No, pero si ahora dicen que no han asaltado un cuartel, no han asaltado un cuartel. No, pero si ahora dicen que no han cercado a una secretaria judicial 12 horas que tuyo por la azotea, no han cercado a nadie. ¿Qué es lo que está diciendo Soraya? ¿Qué es lo que está diciendo Bolita? Es lo que está diciendo, que han dado un golpe de Estado y no ha pasado nada. ¿Pero cómo no va a pasar nada? Vamos a ver. ¿No ves que si dejas que no pase nada, esto en 6 meses se ha ido a freír espárragos? Aunque sea por instinto de conservación. Pero es una fatua, engreída, analfabeta. En fin. Como ayer citaba lo de, hoy lo cito en la columna del Mundo, ya en latinajo, ya para, en fin, que así parezca una cita de tal. Catón el Viejo había estado en las guerras púnicas con Cartago, por España, siempre por España, porque la guerra de Cartago y Roma es por Hispania, a ver quién se hacía con Hispania. Primero va ganando Cartago, después gana Roma, pero tres guerras como, pero vamos, que tres guerras. Y todo empieza, como siempre, por Teruel. A ustedes no me diga, les digo. Aníbal Barca, hijo de Amílcar, que es el que unos grandes generales de la historia, cogió una excusa, y es que los tíos de Sagunto, que ellos llamaban Aser, Zacuntum, los latinos, se habían peleado con la tribu de los Turboletas. Turboletas de Túrbula, que es Teruel. Supongo que por las minas de ojos negros, que es lo normal, porque han estado siempre ahí,
hasta hace poco, incluso antes de que el PSOE acabara con ella, había una línea, un ferrocarril de vía estrecha que llevaba el mineral desde Ojos Negros, al lado de mi pueblo, hasta Sagunto. Bueno, pues conflictos habituales, lo normal. Pero claro, Aníbal, con buen criterio, dice, hombre, esta es la ocasión que yo tengo. Como no nos quieren aquí en Cartago, porque esto de ir a la guerra, a estos no les gusta, son fenicios los que quieren ganar dinero con el comercio, voy a llevar la guerra fuera de Cartago. Y entonces así no hay problemas para los de Cartago. ¿Que traemos cosas? Bien. ¿Que no traemos? Pues bien, también. Así que se planta en España, bueno, hace lo de Sagunto, hace de todo, agarra sus elefantes, cruza los Alpes. Y claro, aquello fue muy complicado. La primera guerra púnica machacó a los romanos. En la segunda, con su hermano Asdrúbal, que era especialmente valiente, se encuentra con Catón el Viejo. Y Catón el Viejo estuvo en la guerra, en la batalla de Meteoro, que es cuando a Asdrúbal le cortan la cabeza y se la tiran por encima de la valla a su hermano Aníbal. Para que vean que los romanos, ojo con los romanos, a ver si van a creer que va a ser fácil la victoria. Gran disgusto de Aníbal, pero prepara la tercera guerra, naturalmente. Y entonces, Catón el Viejo, como el Senado era como el Senado español, corrompido, lo que quería decir, ya hemos ganado la guerra. Y el otro decía, pero ¿cómo que hemos ganado la guerra? Que está en Cartago ahí, ¿cómo que hemos ganado la guerra? Y entonces acababa siempre, era célebre porque era muy famoso, era un tío muy austero, se vestía como sus esclavos. O sea, vivía en el agro, era un experto agrícola, escribió De re agrícola. Y entonces Catón dio, por la cosa de la publicidad, que ya existía entonces, que había una ley sobre el cultivo de la vid, la filosera, o como se llamaba, filosera, se llamaría, tal. Y entonces acababa siempre diciendo, censeo, decía, además, por cierto, y ahora que, antes de irme a mi agro, censeo, o sea, opino, cartaginense, Cartago, ese de Lenda, tiene que ser destruida. Y por fin a la tercera lo consiguió, le hicieron caso, se acabó Cartago y es cuando por fin empieza la conquista de Hispania, que casi 200 años en total. Éramos de un salvajismo total, totalmente distinto ahora, claro. Por eso yo digo, censeo a Sorayam ese telendam. Mariano, censeo a Sorayam ese telendam. Que no es muerta, pobrecita, yo no quiero que le pase nada malo. Lo que quiero es ad infero aut ad insersum. Es que no hay otra salida. O la echas o estás muerto. Porque es que no tiene remedio, ni ella ni la sexta. El remedio es delendam. Bueno, vamos ahora con el PSOE, que es como de costumbre un caos total. Tras el apoyo al gobierno, el Partido Socialista dice ahora que sí considera que un anuncio de adelanto electoral por parte de Puigdemont frenaría su aplicación, la aplicación del artículo 155. Varios miembros de la formación que dirige Pedro Sánchez están de acuerdo en este punto, al que algunos, como Iceta, añaden la elaboración de un pacto de Estado para Cataluña. También el expresidente de la Generalidad, José Montilla, se manifestaba en contra de su aplicación. Le escuchamos junto a Margarita Robles y Miquel Iceta. La solución no la encontraremos fuera del Estado de Derecho. Debemos evitar la declaración unilateral de independencia y podemos evitar el 155. Yo no quiero ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Si hay una convocatoria de elecciones por parte del presidente de la Generalitat dentro del marco de la legalidad, con rechazo absoluto a una declaración unilateral de independencia, entendemos que no ya solo políticamente, sino que jurídicamente no sería necesaria la aplicación del artículo 155. Si lo que dijimos es que el 155 debía servir para restaurar la legalidad, si la legalidad es restaurada, no tiene sentido aplicar el 155, a menos que alguien lo quiera para otra cosa. Pero vamos a ver, Icetina, ¿qué dijo? Hasta Borrell, después de humillar a la gente diciendo que eso de Puigdemont a prisión, no, esto no es un circo romano, no, es un mercado persa. Qué mamarracho, o sea, es que es tan hiriente. Encima llevándole el de Abengoa, el del gobierno de Iceta y Montilla, que dobló las multas,
por rotular en español los comercios. Encima decían, no, no, Puigdemont a prisión. Claro que a prisión. A prisión, naturalmente, como tiene que estar un golpista en la cárcel. Dice, lo quieren para otra cosa. Pues a lo mejor para meterte a ti también. Claro, porque anda que del PSC hay unos cuantos, ¿no?, que están en el golpe. Por de pronto, sin sueldo. Si interviene el ayuntamiento, si interviene la generalidad, si intervienen las cuentas y se levantan las alfombras. ¿Qué digo alfombras? La moqueta universal. O sea, empiezan a levantarse, a ver, todo el dinero público, el inmenso pesebre golpista, primero se corta, con lo cual va a haber dinero para hacer hasta carreteras. O sea, porque, bueno, el dinero que hay metido allí. Y a partir de ahí, procesos y a la cárcel, tranquilamente, sin prisas, pero sin pausas. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que irnos al tráfico, que está Madrid absolutamente imposible. Y en cualquier sitio que les haya dado por medir a ver si tenemos el aire perfecto o solo casi perfecto, pues igual. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, eso es! ¡Sí, no! Con la garantía de Galería del Coleccionista. Es la mañana, es radio. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, cuéntame los desastres que acaecen aquí en Casa Mayoral. Oye, que ha dinamizado socialmente el bolsillo de Mayoral, compañero Analfamato. Sí, sí, ha hecho ahí un contrato el Ayuntamiento de Madrid con... Para ayudar, para dinamizar, que ahora le llaman a eso dinamizar. 400.000 euros, casi medio sí, millón de euros. No, o sea, por dinero. ¿Y de aire cómo andamos? Pues de aire dice el Ayuntamiento que mal. Desde hace poco más de una hora ha decretado el escenario 2, anticontaminación en Madrid. Bueno, que se preguntará la gente, ¿qué supone? Pues que la velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora en la M30 y además, atención, los no residentes tienen prohibido aparcar en la zona SER dentro de la M30. De momento, en la capital en estos momentos, sobre el tráfico denso, en el Paseo del Prado, Paseo de Delicias y en la M30. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país. De GT Antonio Ayuso, buenos días. Buenos días. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos contándoles el follón, el lío que hay en lo que pasa, porque lo que pasa es que esto es un lío morrocotudo. O sea, siempre que había un golpe de Estado, los golpistas lo daban y el Estado se defendía y metía en la cárcel a los golpistas si podía. Y si no, los golpistas tomaban el Estado y metían a la cárcel a los derrotados. España no. Está Mariano. Y con el apoyo del rey, con el respaldo de la Unión Europea, con 200.000 hombres y mujeres perfectamente armados, con todos los recursos de un país de 47 millones de habitantes, en la Unión Europea, en la UNESCO, en el circo de Price y en todas partes, Mariano duda. El sábado, a por ellos. El lunes, Soraya, a por nosotros. Ayer martes, Cospedal, no, que a por ellos. Y hoy miércoles, ¿quién lo sabe? Pero la solución es bastante sencilla, cualquiera lo entiende. A los que hay que cortarle a alguien que te ataca. O sea, imagínense, no Tom Cruise porque con ese no puede, pero imagínense que tienen enfrente a Torrente. Bueno, a Torrente, con fin. Tengo una camiseta al Atleti y tal, y entonces a lo mejor se pasa a tu lado porque es español. Pero alguien que sea malo. Dice, vamos a ver, ¿cómo lo destruyo? Lo primero, que no tenga comunicación con ellos, que hacen los americanos cuando hacen una guerra contra alguien. Lo primero, lo ciegan, bombardean todos los aparatos de comunicación para que sus tropas no se comuniquen. No comunicación. Lo segundo, se acabó el dinero. Todas las cuentas corrientes que van a parar al terrorismo islámico, ¡fup!, desaparecen. Los banqueros, ¡blap!, se volatilizan. En las Islas Caimán, un caimán devora las cuentas corrientes. Ya no hay dinero. No hay dinero, no hay comunicación, y entonces ya llegan los Marines y ya te degüellan. Bien, eso es una guerra. Sí la ganas. Ahora, lo de aquí...
Me da que me quieren dar un golpe de Estado. Ese proyectil que ha pasado por aquí parece que lleva mala intención. La guerra de Gila. Pues ya ni Gila sabe si está en guerra. Pero hay un índice que no falla, como siempre en el crimen, el dinero. Lean el reportaje de nuestro tertuliano Cristian Campos hoy en El Español, sobre la cantidad de pasta, pero la cantidad, la ingente cantidad de pasta que una comunidad que debe a España netos 70.000 millones de euros gasta infinitamente más que cualquier comunidad y que el Estado central solo en el pesebre de medios de comunicación. Pero son verdaderas fortunas. Pero fortunas. En los digitales y en los escritos. En el papel higiénico, en el de envolver y en el de los anuncios. Pero un fortunón que sale de nuestros bolsillos. Entonces, claro, hasta los que en Cataluña han declarado la guerra, España, la ley y tal, pues tienen una duda. Dice, vamos a ver. Y entonces ahora, si cortamos el jueves, yo voy a cobrar el 1 de noviembre. No. Porque eso que decía Junqueras, de que no vamos a ser, ¿qué digo? Dinamarca, vamos a ser Suiza, todos vamos a ser ricos y a España no nos robar. Y dice, no. Si es que se han ido todas las empresas. Si es que se está calculando ya que ha caído entre el 30 y el 40% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Es decir, que en 6 meses, no es que estén en recesión, es que están pidiendo, por favor, una chabola en Utebo, cerca de Zaragoza. Zaragoza estará llena. Es que huye todo el mundo. Lo primero que necesita una empresa es seguridad. ¿Pero qué seguridad vas a tener con la orden del desodorante, los pedecatos y Junqueras? Ninguna. Tienes que salir zumbando y aprovechar que estás todavía en España para salvar el tinglao, la fabriqueta. Esta vez no vale Primo de Rivera o Franco, no, esta vez ya correr, salir zumbando, votar con los pies, como siempre se ha hecho en las tiranías comunistas. Dice, y tiene mucho apoyo, dice, ¿cuántos se han huido? Uy, todos los que han podido, dice, entonces el apoyo es nulo, si no, no huirían. Bueno, el problema en Cataluña es que algunos llevan cobrando con dinero robado a España desde hace tanto tiempo, que no saben qué va a ser de ellos. Yo sí sé qué va a ser de vosotros, la ruina y la cárcel. Así que dudan. El gobierno catalán está dividido. El ejecutivo de Puigdemont baraja varios escenarios. Puigdemont podría venir a Madrid el jueves para asistir al Senado, formular alegaciones en la comisión y en el pleno mantener un cara a cara con Rajoy. Otra hipótesis es que escoja la Cámara Alta para anunciar la convocatoria de elecciones o que vuelva a Barcelona para anunciarlo allí o proclamar la independencia. Jordi Turull dice que si Puigdemont va al Senado será para hacer pedagogía. El vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, asegura que le recibirán encantados. Nosotros lo que necesitamos no es un tema si el cara a cara o no cara a cara. Es decir, el presidente va con todo convencimiento a defender una cosa y, por tanto, el miedo al debate no ha existido nunca. Para esta institución, para el Senado, sería un honor tener al presidente de la Generalitat en su casa, que es el Senado, como la de todos los presidentes de las comunidades autónomas, y que pudiese participar aquí en un debate. Hemos abusado del caldo. De Haro, de Alfaro, de Arnedo. ¿De dónde es el vino que has tomado en exceso? ¿Pero cómo va a ser un honor recibir a un hijo de... a un golpista? ¿Pero cómo va a ser un honor? El honor es que tú tuvieras el arrojo de allí mismo detenerlo y entregarlo a la Guardia Civil. Eso sería un honor. Y tú eres de Logroño y tú eres maestro nacional. Esto es una vergüenza, hombre. ¿Pero cómo que un honor? Pues luego, pues, no sé, ¿a quién tienes que recibir? Es que habéis soltado a todos los etarras, no sé si queda algún criminal. ¿Un honor? O sea, en el vomitorio. ¿Y este tío es de Logroño? Están por todas partes, ¿eh? Nos rodean. Bueno, pero... a pesar de la cobardía patológica de esta casta infecta, descastada, y hasta de La Rioja, donde empieza el español, nos traicionan. O sea, que un maestro nacional de La Rioja, bueno, ya no era nacional, maestro, pero en fin, de La Rioja, que diga que es un honor
recibir a un golpista catalán, al cocomocho, o sea, es que tiene bemoles. Es que se puede caer bajo, se puede ir a la alcantarilla, se puede bucear, caer a una sima, buscar las aleutianas, no sé, la falla de San Andrés. Pero eso no es nada al lado de este tío. No tienes derecho ni a que te reciban en casa en Navidad. Pedrito, una vergüenza. El honor sería echarte del Senado. Fantasma. Bueno, fantasma no, Sorayo. Bueno, pero los que sí creen en la revolución, porque pues si no se han duchado nunca, están viviendo de ocupar. De pronto se ven saliendo en la tele que Ferrera los trata como si fuera Adenauer o Churchill y claro, se sienten la repera. Pues vamos a continuar. Y quieren poner el gobierno en Perpiñán, claro, con películas porno y espectáculos de sexo en vivo y todo. Sí, hombre, claro. Y luego de allí, además, con la suerte de que podéis ir a los toros y como está en España, que ahí en Francia se protege mucho. No, pero de verdad lo de los antisistemas, eso es artístico. La CUP está convencida de que Puigdemont cederá la convocatoria de elecciones y esperan órdenes para ocupar las calles. Desde el PDeCAT, Clerías reconoce que Puigdemont quiere ir al Senado. Sin embargo, desde sus socios de Esquerra, Mireia Cortés dice que Esquerra no reconoce la legitimidad de la Cámara. En Twitter, Marta Rovira dice que es hora de llevar a cabo el mandato del 1 de octubre. En la misma línea, hablaba Carles Riera de la CUP. El presidente quiere venir porque él, como ha propuesto y cree en el diálogo, pues dice yo voy a venir, pero falta cuadrarlo con la agenda del Parlament de Catalunya. Si viniera, yo creo que sería más probable el jueves que el viernes. Al Senat no le reconeixem. Al Senado no le reconocemos ninguna legitimidad para decidir sobre nuestra autonomía, sobre las libertades catalanas, y menos con la falta de democracia demostrada en todo el trámite de aplicación del 155. Del artículo 155. Queremos pensar y confiar que el escenario más posible y probable es el de la declaración de independencia. Porque si no, la inmensa mayoría del movimiento independentista y de la sociedad civil movilizada por el independentismo no le acompañaría en este camino. Se quedaría solo. A ver, Pedro Sanz, si tienes decoro y dignidad, después de decir que no reconocen al Senado, porque no, aquí no hay democracia, democracia es lo suyo. O sea, las urnas embarazadas, votar siete veces, eso es la democracia. Si tienes dignidad, primero arrepiéntete, luego pide perdón a los riojanos por haber arrastrado su nombre por el fango. Y después dile a Cocomocho que en tu casa no entra, que ya irá a buscarlo la Guardia Civil o la Policía Nacional. Os insultan y encima aplaudís. Si es que lo que más me joroba es que es de al lado del pueblo de mi madre, de Calahorra. ¡De Calahorra! O sea, que es que de ahí viene el español de la esquina con Vitoria, es que está allí. Es que me saca de quicio. Parece de Podemos, por cierto, los de Podemos ya sean... Lo que más me gusta de Podemos es la racia que está haciendo Irene. O sea, Bichinsky, Beria... Derzinski, Yehov, o sea, los jefes del KGB históricos, son el padre Ángel al lado de Irene Montero. No está dejando ni para la leche de continuidad del bebé de la descansa. Ayer le quitó otro sueldo. Es implacable. Podemos rechaza la moción que respaldaba la labor de policía y guardia civil en Cataluña y pedía la equiparación salarial con los Mossos. Salió adelante con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, que finalmente la apoyó tras eliminar del texto la expresión acoso sistemático. Mientras, Pablo Iglesias aparta a Carolina Bescansa de la Comisión Constitucional después de que hace unos días criticase el acercamiento a los separatistas. En su lugar coloca a Irene Montero, que ahora acumula media docena de cargos. La escucha. Dado que se va a empezar a debatir sobre la reforma constitucional, pues los miembros de la dirección del grupo debían estar ahí. Algunas personas faltábamos y hemos procedido a hacer los cambios para que en esa comisión pues puedan estar las personas que han sido elegidas por los inscritos y los inscritas para formar parte de los espacios de toma de decisiones del Podemos. Los inscritas son una tribu nueva. Son como los escitas y los hititas, que fue una civilización que dio mucha murga en Egipto. Uy, los hititas. Pues los inscritas son los que inscribe Irene en... no sé si han visto El hombre tranquilo. Ahí aparece un tío que es muy bruto.
hermano de Maureen O'Hara. Y entonces cada uno le hace algo, lleva una libretica negra, hace... y apunta en la libretica negra que una vez le tiene que pegar, se tiene que pegar con él, que es muy burro. Hasta que topa con John Wayne, que había sido campeón de boxeo, lo había dejado porque mató a un tío de un golpe. Y no tiene más remedio que darle una paliza, pero recorren toda Irlanda dándose golpes. Una película maravillosa. Pero tenía esa libretica negra. Lo que me ha dicho. Pues yo creo que Irene es igual. Los inscritas. A ver, ¿quiénes son mis inscritas? Mis inscritas, Vescanza. Vescanza. ¿Y el bebé ahora? Bueno, porque es millonaria. Sí, claro, hombre, menos mal que tenemos esos evacuatorios, el abrótano macho descansa y esas cosas, pero claro, no es lo mismo, es un sueldo menos y ese niño va creciendo, supongo. En fin, Toshiba, yo creo que Irene necesita Toshiba porque vuelve el calor y con 6 cargos tiene que estar agobiada. Sí, además Toshiba en un mismo aparato te ofrece aire acondicionado y bomba de calor. Pide un Toshiba a tu instalador, escribe quiero un Toshiba en tu navegador y ellos te van a enviar un instalador especializado. Compra ahora y disfruta todo el año con Toshiba. El otoño ya está aquí y Toshiba bomba de calor es tu calefacción. Bueno, vamos ya a la prensa económica que hoy está interesantísima dentro de lo apocalíptico con la Caixa. Es la mañana. Es Radio. CaixaBank. Sí, sí, fantásticos, los mejores de su historia. La bolsa, lo comentábamos. Que a tiempo se ha alargado y ha dicho, voy a Valencia y además no volveré. No volveré, además claro. Soy titular de apertura, por ejemplo, en expansión, CaixaBank bate récord histórico de beneficios y anuncia, que es lo que lleva 5 días, que su salida es definitiva de Cataluña. Bueno, y lo bueno es lo de SEAT. Sí, SEAT, que sí. Ha dicho que bueno, tiene prácticamente tomada la decisión, todavía no la ha confirmado, pero ha informado mediante una carta a todos sus empleados diciendo que si se produce esa salida será en por búsqueda seguridad de seguridad jurídica. Como es natural. Zaragoza, hombre, yo creo que Zaranza ya le ha tocado la lotería que esa banca Valencia, pues en Zaragoza que nos toque cerca, la SEAT, que es donde mercado, siempre debió claro. Estar. Ya. Es donde tiene el mercado. Y Canfranc. España capital Canfranc. Mira, hay que ponerlo allí. O sea, sí. Igual que empezamos en Asturias, ahora hay que empezar la reconquista en Canfranc. Así hay es. Que abrir aquello. Además, oye, la estación la hizo Gustave Eiffel. Sí, sí. Ese túnel maravilloso. Ahí unos aves llevándonos directamente hacia París. Fantástico. Llegar en SEAT a la estación y luego coger el AVE. Eso es. SEAT último modelo, que se llamará Goya, sí. Seguramente. Ahora tiene uno que es Ateca, luego vendrá... Pues Ebro, también. Ibero. Oye, que es lo mismo. Bueno, pues eso. Bueno, ¿y qué más cosas? Bueno, pues tenemos que contar que tenemos una buena noticia, lo tenemos en Libre Mercado. Mañana, en Libertad Digital, vuelven los diálogos en Libertad. Vamos a tener un desayuno informativo sobre la aplicación de esa nueva regulación sobre protección de datos. Esto es importantísimo, ¿sí? Importantísimo, porque en estos momentos cualquier dato de tarjeta vuela por ahí. Y la protección de datos es que ya, y es una de las primeras industrias ya del ámbito de la seguridad. Sin duda, es además, esencial. En mayo del año que viene entra en vigor este nuevo reglamento, las empresas se tienen que poner al día y los expertos, entre otras cosas, para que veamos los ámbitos de actuación, están que se llevan las manos a la cabeza con lo que ha sucedido en Cataluña, porque hay una vulneración en total, la protección total, de datos para con los el censos. Zumbao este el Vidal diciendo, os tenemos vigilados a todos. Bueno, pues hay que proteger los datos, claro. Eso es. Bueno, pues mañana nos acompañarán el socio fundador de Comtrust, Ramón Mesorero Romanos, y Jorge Torres, director general del grupo Adaptalia, dos grandes expertos en esta materia que nos ayudarán a conocer esta aplicación, sus implicaciones y retos. Bueno, pues vamos a ver lo que sucedió ayer, que por desgracia sucedió lo que se veía venir que iba a suceder. Pero en fin, que lo cuente Vicente Azpitarte, porque a mí me da un poco de pena. Yo pensaba que Borja Iglesias haría algo. Raúl Vilas me convence, hombre, ya que os hemos dejado lo mejor del Celta, nos hemos quedado con Guidetti y tal. Digo, hombre, sí, hay que reconocer. Ahora, es más chulo que Guti en su peor momento, ¿eh? Madre mía, qué elemento, lo que será en los bares del Paseo de la Independencia. No quiero ni pensarlo. Pero el Valencia, que está haciendo el mejor fútbol. Ahora en la Liga, el mejor fútbol lo hace el Valencia. No digo que nos hundiera, ¿verdad? Pero nos dio un
palo morrocotudo. Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, venga, vamos, Vicente, a espitarte. Buenos días. Buenos días, Federico. Ayer dos grandes. Disfrute, ¿eh? Carmelo Jordá. Sí. Dos grandes, uno que es y otro que fue y volverá a ser. No, te iba a decir dos grandes partidos, no dos grandes equipos en la Romareda. Dos grandes partidos en Copa del fútbol Rey. Español. Que también en la Romareda primero. Zaragoza y Valencia, 0-2 para el conjunto de Marcelino. Como tú bien decías, está desplegando un fútbol fantástico sobre el tapete. Marcó Rodrigo en el 80, le costó mucho abrir la lata al conjunto valencianista y de penalti parejo en el 91 puso el 0-2. Que otra vez en el descuento, siempre nos pasa lo mismo. Prácticamente deja sentenciada la eliminatoria, como la dejó sentenciada el FC Barcelona de Valverde con el tridente que ayer puso en el 11 inicial con Alcácer, que por fin marcaba, salía Paquito del letargo. Paco Alcácer marcó de Ulofeu, que vuelve a marcar después del gol ilegal del pasado fin de semana. No marcó el árbitro esta vez. No, esta vez no marcó el árbitro, hay que decir que ayer por lo menos no hubo grandes dudas sobre el terreno de juego. Y Arnaiz, que es una de las joyas de la Masía, también marcó. He visto que recibieron en Murcia todo con banderas españolas al Barça, que es como hay que recibirlo. Claro que sí, por la puerta. Bueno, hay que echarlo, pero en fin, mientras Tebas y demás mandurrias no hacen lo que tienen que hacer, por el capítulo 155 de la Ley de Seguridad Nacional hay que echar. O sea, el Madrid tiene que ir a Gerona, a competir con el Girona. O sea, no se dice Girona, Girona es la cárcel. Es Girona, tiene que ir oculto, sí, tapando el autobús que sea del Real Madrid. Se han decidido en el conjunto. Pero no blanco pasa nada. En Cataluña hay una libertad enorme. No solamente eso, Federico, preocupa evidentemente el ambiente que se van a encontrar en Gerona el próximo sábado. A las 4:15 juega el Real Madrid, probablemente con la presencia del presidente Puigdemont. ¿Qué te dices? Probablemente con la presencia de Puigdemont. Es su ciudad, claro. Y además es aficionado al Girona. Y por lo tanto. Tendría que estar en Soto del Real. Sí. Bueno, a lo mejor el sábado está en Soto del Rey. Ah, ¿el sábado? Sábado no llega. El sábado a lo mejor no, está... No. El sábado, por la tele. El sábado no llega. El sábado se aplica al 155, estará haciendo el neceser. Sí, es verdad. Cosas de para los dientes. Es verdad que he asegurado yo demasiado estará pronto. Estará por la rumana. Sí. A lo mejor hay un mecanismo, una raíz que se usa mucho en Rumanía, hablando, que fortalece se las se está encías. Hablando mucho de topor, pero en Portugal, no en... Es que también que se llame topor. Bueno, te iba a decir el Madrid, que juega el jueves frente al Fuenlabrada, hoy juega Atlético de Madrid en Elche, pero estabas hablando del partido de Gerona. El Madrid no va a ir con su autobús por una cuestión de seguridad y, según estamos contando en Libertad Digital, parece que los Mossos de Escuadra van a montar un gran perímetro de seguridad porque se esperan grandes caceroladas en la madrugada. ¿Los Mossos de Escuadra? Pero esos Mossos de Escuadra sean los que atacarán el autobús. Bueno, vamos a ver, esto va en serio. A ver, Florentino, o te protege la Policía Nacional y la Guardia Civil, o te quedas sin Cristiano, ¿eh? O sea, es que ya está bien de mentirnos a nosotros mismos. Es que el problema del Madrid, que es el mejor equipo del mundo, el mejor club del mundo, es que se ha creído las mentiras que de Florentino cuando era socio de Abertis, la Operación Roca. Si yo conocía a Florentino cuando era el tesorero de la Operación Roca, que venía de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, si es que nos conocemos de toda la vida. Y claro, aquello marca, ahí o sales vacunado o sales enfermo. Pero el Madrid es lo que más pueden odiar. 3 Copas de Europa en 4 años. Bueno, pues tratarán de evitar esa cacerolada a lo largo de la jornada del sábado. Para eso tienen ustedes, que hoy se lo vamos a volver a recomendar, esos 3 CDs con marchas militares para poner cuando suena la cazuela, pues el himno de la Guardia Civil, el himno nacional en versión larga, el novio de la muerte... La muerte no es el final, la salve marinera, Paquito Chocolatero, cualquier cosa, lo que quieran ustedes. Lo que haga falta. Eso es. Bueno, ¿y en Movistar? Pues desde ayer todos los clientes de Movistar Plus pueden acercarse a La Zona cuando quieran. Es una serie en exclusiva de Movistar Plus, se trata de un thriller policiaco creado por los hermanos Sánchez Cabezudo que cuenta con la interpretación de varios actores que nos narran cómo 3 años después de un desastre nuclear, una nueva forma de vida surge alrededor de la zona de exclusión. El 155. En Gerona.
varios años después de 155, la zona de exclusión, formas de vida empiezan a aparecer. ¿Parecidas a Puigdemont? No, a Topor. A Topor. Topor. No, Lloriquera está llorando. Vamos a las noticias de cercanía. Es Radio.